Siento que dije muy poco. Relájate. Relax. Para que entienda. Ay, sí está medio difícil. Dile verdad. Porque aparte porque empezamos a llamar a las 11 de la mañana. Llegaba a las 3 y media de la tarde. Pero hay dos cosas de las que siempre me acuerdo a mis papás. Pero bueno, antes que eso quiero decir que siento que algo bien algo complicado de un matrimonio o de tener una pareja y estar criando a alguien es que cada uno tiene un modelo o una manera diferente que ¿no? de la cual aplica hacia, ¿no? cuando sus hijos están creciendo. Entonces, dos cosas que yo siempre me acuerdo de mis papás es una, que mi mamá me dijo, que nunca se le va a olvidar, cuando nací, que le dijeron, mira, es un niño, y mira su corazoncito. Y mi mamá me dijo, mira, no, yo escuchaba tu latir. Y luego que agarraron mi mano y se la pusieron en su cachetito. Lo más importante de eso que me dijo es que me lo dijo cuando me regaló un instrumento musical, ¿no? Cuando muchas veces, ¿no? Yo, como muchos de ustedes saben, pues, ¿no? Era acá, ¿no? Rebelde. Quería acá, ¿no? Regaló la música. Y mira, me quiero esta conga, ¿no? Pero cuesta acá $250, ¿no? Y mi mamá así como que, no, pues allá. Y luego de repente me la regaló. Pero antes de dármela, me dijo esto. Y me dio una tarjetita que eso decía. No, decía, no, un instrumento musical es algo muy importante porque puedes expresar tus sentimientos y jamás voy a olvidar eso. Es bien importante para mí. Igual y no era algo que... No, no estoy diciendo que tú no apoyabas eso. Soy feliz. No estoy diciendo que no apoyabas eso. Pero me imagino que igual y de repente era... ¿No? Puede haber un momento en que... ¿Cómo que $250? ¿Una conga? Oye, pero si no ha ido a... No sé, a buscar trabajo, qué sé yo. Pero bueno, ahora, no sabes, mi papá siempre decía que no quisiera. No. Ahora mi papá siempre me defendió en la primaria, justo con esta, ¿no? Esta normalmente cuando yo tenía acá, ¿no? Problemas. Quinto de primaria. Mi papá les preguntaba a los maestros si ellos entendían, cuál era mi situación. Y los maestros muchas veces no entendían y terminaban frustrados porque mis papás eran mucho más fregones que yo, ¿no? Entonces. Yo me puedo imaginar que mi mamá a veces probablemente no estaba de acuerdo con mi papá cuando mi papá decía, lo voy a cambiar de escuela, porque este maestro no sirve. Entonces, ¿no? Yo, criando una niña de 10 años, cuando te va a cumplir 10 años, este tipo de memorias las tengo casi todos los días, ¿no? Entonces, cuando bueno me preguntó, oye, ¿puedes decir algo? O sea, puedo hablar horas. En el video solo les quiero desear, no, es que los quiero felicitar por 50 años y todo el mundo cada vez que les digo a mis amigos, mis papás van a cumplir 50 años de casados. Pero les quiero desear felicidades. Gracias. Y ¿no? Y realmente los adoramos, pero eso que ahorita platiqué es algo a mí que se me hace súper importante y súper a veces
complicado en un matrimonio, ¿no? Esa cuestión de los hijos, ¿no? Entonces, siento que a pesar de que estuvo bien, bien lindo lo que dijimos, muy bien, vamos a entrar. Y eso es lo que, mamá, otra vez bajo unos hijos. Y tú siempre estabas ahí, siempre te tuve, siempre te he tenido para protegerme. Es algo que yo uso y usamos, Mariana y yo, y en crear a la vez. Eso y esto.